Estimados televidentes, bienvenidos nuevamente a nuestro programa de Mediodía Medianoche, el cual se transmite a través de Canal del Sur, desde el estudio número 3. Vamos a iniciar un interesante diálogo con nuestros amigos Carlos Cabello y Jorge Carrasco. La invitada de hoy es la presidenta de una interesante organización que se llama Voluntarios en Acción y se llama Pura Olivares Jiménez. Ellos están preocupados de una instancia en ANCUD que dice relación con la gente en situación de calle. Queremos dar a conocer esta realidad, que es muy importante que la comunidad sepa que hay un grupo de personas que se preocupa por a quienes tienen menos recursos acá en la ciudad. Estimado Carlos, por favor, inicia el diálogo con Puri. Mucho gusto de tenerte aquí con nosotros para esta conversación que vamos a iniciar. La actividad que realizan ustedes es bastante interesante y me gustaría ver cómo ha sido la historia desde el Hogar de Cristo y ahora. Bueno, primero para darle las gracias por esta invitación. Realmente ha sido muy... Yo estaba desde el Hogar de Cristo desde que se inició acá en ANCUD. Soy la voluntaria más, la más antigua. ¿Y eso que hace? Desde el año 1991. Sí, la más antigua. Tiempo. Y ahora, este año, formamos una organización que se llama Voluntarios en Acción y que lo hicimos justamente porque como el Hogar de Cristo cerró la hospedería y cerró el comedor fraterno y nosotros no quisimos dejar a esas personas en la calle, o sea, sin comida, digamos. Entonces, por eso fue la idea de formar esta organización y poder financiarnos de alguna u otra manera, porque empezamos sin nada. Yeah. Entonces, pidiendo ayuda por todos lados y personas, no solamente en los negocios, sino que muchas personas que nos ayudan, que son personas naturales, jefas de hogar y todo eso. Entonces, con eso hemos podido... financiar, ¿no? Y también lo otro que el seminario también nos daba la comida hasta que se terminaron las clases. El colegio seminario. Entonces nosotros lo íbamos a buscar y el otro día se dejaba en el freezer, en el refrigerador y el otro día se servía. Entonces eso nos ayudó muchísimo. Claro. Mucho. ¿Y el Hogar de Cristo por qué se fue de ANCUD? Bueno, en realidad no se fue de ANCUD porque quedó con un solo programa. Ya. Que son el PADAM, que es la atención al adulto mayor en su domicilio. Ya. Ahí son 35 familias que se ayudan, se atienden. Sí. Ya. Entonces se quedó solamente con ese programa. Y cerró la hospedería y el comedor fraterno, que era lo que más recursos le llevaba, porque había que tener 12 nocheros, dos personas en el día, entonces eran 4 sueldos que no podían financiar. Puri, y la agrupación que tú diriges ahora, ¿cuántas personas la conforman? Mira, nosotros somos 20 personas más o menos. 20 entre personas. 17 y 20, sí. Ya. Sí. ¿Todas ad honorem? Todas. Ya. Todas. Eso hay que dejarlo muy claro porque tal vez la comunidad no sabe que la gente, todos los voluntarios ahí trabajan por un fin altruista y no por un fin de lucro. ¿Ya? ¿Y no han pensado, por ejemplo, pedir ayuda a la municipalidad? Que tiene... Lo hicimos. ¿Cómo le fue, señora Pura? Mal. Me dijeron que hasta el próximo año que lo iban a evaluar en enero. Ya. Así que estamos pidiendo un aporte para el comedor fraterno, además un aporte para la persona que nos cocina, porque tenemos un cocinero estupendo que nos cocina todos los días, de lunes a viernes. Pero yo diría que no le fue tan mal, porque es un tema que seguramente van a ver más adelante, a lo mejor con el programa, nuestras autoridades se ponen más sensibles por este tema, que es muy importante. Señora Pura, usted nos comentaba que desde el año 91 y también, para que sepa, la comunidad ancuditana como voluntaria. Sí. Así es, ¿verdad? ¿Qué la motiva a usted esto de estar ayudando a los demás? Bueno, yo siempre he tenido una sensibilidad con los más pobres. Porque yo me crié en un pueblo que... Mejillones, perdón.
en que prácticamente vivíamos de la pesca de mi... Ya. Yo también fui de un hogar humilde. Ya. Fui de un hogar humilde. Entonces, eso me motiva a mí a ayudar a los demás, ¿no? Y pienso que el de arriba también nos da un empujoncito, este Dios en el que creo tanto, nos ayuda a poder hacer esto por los demás, ¿no? Porque creo que si no fuera por eso tampoco no se podría hacer. Que además que yo varios días a la semana dejo mi hogar, dejo a mi esposo almorzando solo. Se tiene que sacrificar el pobre. También, pues. Entonces, como dice la canción, en Mejillones usted tuvo una mujer. Exacto, y todavía lo tengo. Sí, ah, qué bien. Sí, porque el compañero, la pareja, tienen que entender bien lo que significa estar en una actividad de este tipo. Puri, ¿cuántas personas están atendiendo ustedes ahí? Mira, nosotros hemos atendido hasta 42 personas. Ya. Buen número, ¿eh? Porque hay algunos de los programas de adulto mayor que también van a almorzar allá. Porque son también de escasos recursos, viven con una pensión. Ya. Entonces también los atendemos en el comedor fraterno. Ya. Señora Pura, disculpa, Boris. Sí, ¿no? Es que me acordé, lo que nos comentaba antes de ingresar al programa, de que la gente puede hacer donaciones, obviamente, ¿cierto? Como ha sido por años el llevar ropa a lo que era el hogar de Cristo antes. Sí, también, ¿verdad? Porque el ropero está funcionando. Eso se llamaba el ropero y eso sigue funcionando. Para que las personas que nos están viendo sepan que se puede llevar esto ropa. Y ahora, bueno, ahora que estamos funcionando nosotros como fraterno, también cualquier ayuda nos sirve. Un kilo de arroz, un litro de aceite, lo que sea. Ya. Lo que sea. Como entonces, las horas de atención ahí, para que la gente tenga claro a qué hora puede dejar una ayuda. Claro, digamos. Mira, de las 9 hasta las 2:30, 3 más o menos estamos ahí en el hogar. Ya. Sí, de las 9 de la mañana, porque a las 9 de la mañana llega el chico que cocina. Y después, bueno, llegamos algunas voluntarias que vamos a colaborar en servir. Ya. En servirle a la gente. Puri, y esta instancia... tú señalabas que habían pedido recursos a la municipalidad, ¿ya? ¿Necesita un financiamiento mensual, permanente? Permanente. ¿Que un número determinado de personas de la comunidad se hagan socios? ¿Cómo se pueden hacer socios? Nosotros no trabajamos con socios. ¿Cómo lo hacemos? Pero queremos tener, nosotros pedimos colaboración. Por ejemplo, te doy un caso que la radio que nos ayuda mucho es la Radio Energía. Ya. Ahora nos va a ayudar la Radio Océano. Claro, ¿ya? La Radio Energía nos ayuda muchísimo porque ellos hacen campaña. Ya. Hacen campaña para el hogar. Correcto. Entonces, campaña de alimento. Ya. Se van a dejar allá la radio y después los chicos me lo van a dejar. Que perfecto. Tenemos un ex voluntario que trabaja ahí. Ya. Entonces, él no con la dueña, con Cecilia, nos han ayudado harto en esto. Ya. Harto, porque nos piden colaboración y la gente colabora, fíjate. Mucho. Que es importante que aún tenga sensibilidad. Exactamente. Uh-huh. Así que, y los negocios que nos colaboran acá en Ancud. Ya. Yeah. En la carne, los huesitos que nos dan, alimentos no perecibles, las papas que van a dejar también mucha gente. Entonces, como te decía recién, lo que nos ayudó mucho a nosotros fue el seminario, el colegio seminario. Y con eso pudimos financiarnos todo este tiempo mientras conseguíamos recursos para el tiempo que no va a estar con las vacaciones. Ya. Señora Pura, en todo este tiempo han pasado muchas personas, ¿cierto? Yo creo que igual se producen lazos de amistad. Y derechamente ellos son enfermos, son alcohólicos. Exactamente. Muchos, ¿cierto? ¿Y usted ha visto en este tiempo si hay algunos que han tenido posibilidades de rehabilitarse también? ¿O ya están en situaciones muy difíciles? La mayoría está en su situación muy difícil. Ya. Muy difícil. Pero hemos pensado también en eso, en hacerlo ya más adelante, más concreto, con una persona que se pueda encargar de ellos, como hacerle los trámites, todo, para que pueda ella recuperarse, ver si le podemos un poco sacar de dónde están. Yeah. Pero en este momento, como nosotros estamos recién empezando, entonces ya llegamos, de abril estamos funcionando. Estamos solamente con el comedor fraterno, pero con la esperanza de poder hacer más. De a poco. De a poco, sí. De a poco.
¿La edad de las personas que ustedes atienden es mayor de 40 años, menor de 60, más o menos, las que están atendiendo? Sí, ¿o son personas jóvenes la mayoría? No, la mayoría son personas más adultos. Ya. Más adultos, sí. ¿Que están, no tienen...? Alguno, claro, que por ejemplo hay personas que viven solas, que son ya viejitos, que viven solos, entonces ellos van a comer al hogar. Ya. Pero la mayoría es gente de calle, son alcohólicos. Claro. La mayoría son personas alcohólicas. ¿Y cómo los contactan? O sea, ¿cuál es la dinámica que tienen para llevar personas? Es que allá, entre ellos se pasa el dato, claro, se pasan el dato y van llegando. Empezaron claro. Un poquito, después de a poco se fue aumentando. A veces tenemos días en que van, ponte tú, 12 personas, al otro día van 30. Ya, entonces, o sea, no tienen un número estable de personas diarias. No, porque a veces la gente no va nomás porque no puede o no está en otra o está muy con mucho copete, entonces no va. Correcto. Así tienen que, un respeto en todo caso. Sí, sí, sí. Ya, porque algunos se portan medio mal, pero son los menos. Ya. Son los menos. Y gente que va así esporádicamente. Ya. Pero los que están en forma casi permanente son súper respetuosos, súper respetuosos. No hay nada que hacer. La pregunta que hacía Carlos, yo creo que es bastante importante para nuestra comunidad. ¿Cómo lo puede hacer un vecino que necesita de su ayuda? ¿Cómo los puede contactar a ustedes? ¿Hay algún teléfono? Sí, tenemos yo, en realidad mi teléfono. Mi teléfono, me llaman a mi teléfono. Pero nosotros principalmente, como te digo, atendemos el almuerzo. Principalmente, no otra ayuda porque no nos da abasto. Yeah. A eso no se podemos. Denomina el comedor fraterno. Comedor fraterno. Nosotros atendemos de lunes a viernes. ¿A qué hora es el almuerzo? El almuerzo empieza como a las 12:15 hasta las 1:30. Ya. Yeah. Sí. Y ahí pueden ir ellos a exactamente. Alimentarse. Digamos. Exacto. Y si no, hay en el mismo hogar. El hogar en todo caso nos ayuda bastante también porque ellos, bueno, nos dan el espacio. El espacio y nos dan el gas, la luz y el agua. El hogar de Cristo. Nos da esas regalías que nosotros realmente, bueno, la luz y el agua a lo mejor podríamos pagarlo, pero el gas claro. Ya sale más complicado. Entonces conseguimos que nos dieran, primero nos habían dado el agua y la luz y después nos dieron también el gas. Así que esa es una gran ayuda. Sí, mire, Pura, hay políticas. Hay programas de gobierno que tienen que ver también con personas que están en situación de calle. Yo he visto las parcas que han recibido algunas personas de la calle, ¿cierto? Significa que hay políticas que pueden ser muy importantes. ¿Ustedes han logrado unir o conectarse con estas políticas o ha sido difícil? Es que lo que pasa es que la misma gente que está, por ejemplo, en Ruta Calle, como dices tú, de las parcas, en Ruta Calle, que más o menos como son como 5 meses. Yeah. Son los mismos que van a almorzar allá. Yeah. Entonces están en Ruta Calle, y Ruta Calle les da el desayuno y les da la cena. Yeah. Y el almuerzo lo iban a tomar allá al hogar. ¿Por el almuerzo ustedes no cobran nada para...? No, pedimos un aporte. Ya. Un aporte. Yo les digo, mira, ojalá sean 200 pesos, porque eso nos ayuda también a nosotros comprar las verduras, las frutas. Claro. Así que, pero el que no tiene igual se le da su comida, no hay problema. Sí, porque se preocupan de una instancia que es preocupante, punto uno. Sí, pues, sí. ¿Ya? Sí. Porque ellos que van, recurren a esta instancia, a almorzar, ustedes tienen clarito que no tienen con qué medio alimentarse. Exacto. ¿Ya? Eso es pues lo más que nos motivó a nosotros a hacer esto. Porque lo primero que pensamos cuando nos citaron a los voluntarios, porque éramos todos voluntarios del Hogar de Cristo, entonces nos citaron a una reunión para decir que se acababa el comedor fraterno y la hospedería. Ya. Entonces nos saltó la duda, bueno, ¿y qué pasa con esa gente que no va a tener dónde comer? Cómo se va a cerrar el comedor fraterno. Entonces ahí en un mes más o menos nos organizamos y empezó, se demoró como un mes y medio más o menos, en que cerró el Hogar de Cristo y nosotros empezamos a funcionar. ¿No quedaron ellos sin alimentarse? No quedaron sin alimentarse, muy poco tiempo. O sea, el Hogar de Cristo en realidad sigue en cierta medida teniendo una presencia aquí. Sí, sí.
porque como les decía recién, ellos trabajan con adultos mayores, específicamente. Pero trabajan en sus domicilios, los van a ver, les llevan las cosas necesarias, alimentos, a veces una vez al mes. Entonces también los ayudan a esas personas, porque son generalmente son todos ya adultos mayores, enfermos, postrados. Entonces es una gran ayuda también para la comunidad. Así es. Tú hacías mención de un número telefónico recién, Puri, que se pueden contactar contigo. ¿Sí? ¿Es público ese? Sí, no, si gustan lo das a conocer. Sí. De manera tal que la gente que nos vea y tenga una inclinación por ayudar, se contacta contigo. Claro, sí. ¿Cuál no es problema. El número? El número, mi número de celular es el 99-91-94-332. Ya. Se contactan con Puri. Ella los va a atender, que es una instancia que para nosotros es importante que se siga manteniendo. Sí. Desde mi punto de vista no debería existir, pero igual, la sociedad es así y ustedes están para ayudar ahí en esa instancia. Claro. Lo que es importante y que la comunidad también sepa que existe, ¿no? Exactamente. Y hacer un llamado también a las personas que no quieran colaborar, estamos ahí mismo en el hogar de Cristo. Todo nos sirve, todo nos sirve. Entonces, por muy poco que sea, le vamos a dar un buen uso. ¿Instancia médica tienen médicos que vayan a hacer voluntariado? Sí, fueron hace como un mes, fueron los médicos de allá, de médico y dentista. Ya. Del consultorio de Puerto Bajo. Ah, perfecto. Ellos fueron, sí. Ya. Algunos los derivaron al otro consultorio, al hospital. Ya. Así que sí, si van, hay un grupo de médicos que no me acuerdo en este minuto cómo se llaman, pero hay un grupo de médicos que se dedica a la parte social. Señora Pura, sí. Qué importante eso. Igual, en todos estos años que usted ha estado trabajando en esta institución, el Hogar de Cristo hoy día, Voluntarios en Acción, ¿se ha logrado conocer alguna propuesta de erradicación de estas personas que están en situación de calle en Chile? Bueno, nosotros estuvimos años atrás, estuvo trabajando con la casa del Hogar de Cristo. Ya. Acá se instalaron muchas. Ya. Del Hogar de Cristo, las mediaguas del Hogar de Cristo. Ya. Nosotros trabajamos ahí con los chicos de mano a mano, así que. Para sacarlo de esa situación. Claro, para sacarlo de esa situación. Sí. Ya. Y ahora también parece que hay un programa en la municipalidad. Ya. Que va a ser una casa, pero bueno. La gente en realidad son, creo que son 200.000 pesos que tienen que tener y por supuesto no lo tienen. Claro. Pero es para también para los adultos mayores y las personas con discapacidad. La petición que tú señalabas, que Jorge te preguntó acerca de la petición que se hizo al municipio, ¿se le hicieron directamente a la municipalidad o a través de algún concejal? Lo hicimos directamente a la municipalidad. Ya. Y el que nos colaboró bastante en esto fue el concejal de Norambuena, ya. Rodolfo Norambuena. Nosotros fuimos al consejo, le entregamos una carta a cada concejal, pero estuvimos ahí en el consejo, pero no pudimos hablar porque no recién lo habíamos entregado. Entonces fuimos de acto de presencia nomás. Y yo fui hemos estado yendo a la municipalidad y ayer justamente fui, ayer o antes de ayer, fui a hablar con el administrador municipal. Ya. Y me dijo que lo estaban evaluando, que ya para este término de este año ya no se podía, pero que en enero lo iban a evaluar para el próximo año. Ya. Bueno, nosotros hemos tenido contacto con varios concejales aquí que hemos invitado aquí al programa. Ya. Por lo tanto, podemos hacer una gestión como programa para también poner un poquito de presión y de ayuda también. Claro que sí. Porque esta instancia es ultra positiva para la comunidad. Sí. Uh-huh. Carlos, ¿tú ibas a preguntar? No. ¿No? Ya. ¿Jorge? Señora Pura, yo creo que sería importante quizás para toda nuestra comunidad cubitana entregar el mensaje de parte de Voluntarios en Acción, sobre todo que vienen estas fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Bueno, de hecho nosotros no atendemos los feriados ni solamente los días hábiles. Yeah. Pero el domingo le vamos a hacer un almuerzo a la gente. Ya. Yeah. Así que de Navidad. Muy bien. De Navidad.
con regalos también, porque una señora nos mandó una bolsa con listos los regalitos para la gente. Qué bonito. Entonces, muy, muy bonita su acción. Así que se le va a entregar un regalito igual, se le va a hacer un buen almuerzo, un cóctel. Entonces, la gente que quiera colaborar con algo, con una bebida, o el postre, lo que sea, nos sirve. Eso es para el domingo. Bueno, ahora como programa tenemos que cooperar el domingo con algo. Sí, hay que acordarse, hay que acordarse. Para que de algo sirva la entrevista de doña Cuca. O sea, si nosotros estamos estimulando a la ciudadanía en Ancú, debemos nosotros también tomar la iniciativa, por último, tomar la iniciativa y también aportar. Yo te preguntaba por el tema de los recursos, si necesitaban socios. Entonces, si no es así, necesitan la colaboración permanente, exacto. Con alimentos no perecibles. Todo lo que sea. Y también carne, huesito, lo que sea. Ya. Lo que sea. Que nos puedan colaborar es bienvenido. Me parece muy en bien. En este tiempo que hay tantas verduras en las huertas. Que lleguen claro. Y sean vegetarianos. Exacto. Pese a que así yo creo que no muchos deben ser vegetarianos. Claro. ¿Ya? Y se les sirve su buena comida también, su bandeja, no esa bandeja de colegio. Ah, ya. Una bandejita con su plato de sopa o un plato, un segundo, su ensalada, su postre, ya. Su café en el invierno, su café, su pan. Hay panaderías también, tenemos 5 panaderías que nos colaboran con el pan. Ya. Una semana cada panadería. Ya. Así que eso, y estamos funcionando bastante bien, fíjate, diría yo. Bastante bien, pero como te digo, en estos meses de vacaciones se nos pone pesada la pista. Claro. Pesado, porque hay que darle almuerzo a todas esas personas y no tenemos la ayuda del seminario, que es lo que más nos ayuda. Colegio Seminario. Purila, y la juventud, ¿qué rol está jugando acá? ¿Van? ¿Ayudan? No. ¿Desconocen este hecho? Yo creo que más que desconocimiento. Ya. Creo yo que más desconocimiento. Algunos colegios de repente van a darle a servir, ayudarnos a servir y todo, pero son pocos. Ya. Son pocos. Entonces, también se necesita ayuda. Y eso es lo otro también, que nosotros pensamos que nosotros ya estamos en una edad avanzada, o no es los voluntarios que estamos. Entonces, lo lindo sería poder que ingrese más personas, más juventud, más personas que puedan hacerse cargo cuando uno ya se vaya, que esto no quede hasta ahí nomás. Claro. Entonces, es importante también hacer un llamado a la juventud, y no solamente a la juventud, sino que a las personas que tengan un espacio de tiempo que nos pueda colaborar en el comedor fraterno, que es lo más... Porque en este minuto nosotros... somos 5 personas que estamos en el comedor fraterno. Yeah. Porque todas las otras voluntarias nos ayudan de otra forma, nos consiguen recursos, alimentos, ropa, porque todos trabajan. Claro. Yeah. Entonces habíamos como 5, una jubilada y otra no tanto, uh-huh. que trabajamos ahí en forma permanente, digamos, nos vamos turnando. Ya. Yeah. O sea, necesitan ayuda también. Sí, sí, de todas maneras. Y el chico que los cocina, él va todos los días. Él va todos los días. Así que el Nelson Alvarado, el que nos cocina, es un chef, pero ¿sí? de primera, cocina riquísimo, así que la gente come buena comida. Me parece buena muy comida, bien, bien atendido, compartimos con ellos, con tallas, conversaciones, entonces es bien ameno, se pone bien ameno y como te digo, los problemas que hemos tenido han sido mínimos. Mínimos. Bueno, ya voy a volver a repetir lo mismo. Nuestro compromiso como programa va a ser ahí ayudarles para que la instancia municipal les pueda ayudar. Ya. Sería súper bueno. De manera tal. Muchas gracias. Si no, nosotros mismos nos preocupamos generalmente de hacer o recordarle a la comunidad las instancias de ayuda que se crean en Ancú. Ejemplo con el centro de rehabilitación. Permanentemente nosotros estamos recordándole a la gente cuando tienen campaña igual, invitamos a sus generadores, a las personas que están a cargo.
porque son bienes para la comunidad. Sí, pues, de todas maneras. Entonces, esta instancia aún es, desde mi punto de vista, tiene mayor realce porque es absolutamente ad honorem. Ad honorem. Todos sí. aquí están ad honorem, tienen una sensibilidad social especial, por lo tanto Exacto. hay que ayudarlo. ¿Ya? Luego, dicho esto, usted dele un mensaje a sensibilice a su comunidad. A la comunidad. Bueno, yo en primer lugar darle las gracias a todas las personas que nos colaboran y llamar a los ancuditanos a colaborarnos en esto, que realmente es algo que nosotros sentimos que es realmente necesario, porque esa uh-huh. gente no tiene cómo alimentarse. Entonces, que nos ayuden, que acudan al hogar. Yo di mi teléfono por si necesitan que se vaya a buscar algo. Perfecto. Entonces, eso es muy importante para nosotros y especialmente para las personas de situación de calle. Bien. Uh-huh. Estimados televidentes, nuestro programa llega a su fin en este primer espacio. Se transmite desde Radio Oceano los días martes a las 20:30 horas, y además nuestras emisiones por Canal del Sur van los días lunes y miércoles a las 21:15. Antes de despedirte, Puri, un gran saludo a Ramiro y tu familia. Muchas gracias. Que pasen una feliz fiesta. Gracias, en familia. Igualmente. Y cualquier instancia que necesites dar a conocer alguna noticia, nos tienes aquí a disposición como programa. Ya. Sería bueno dar el teléfono nuevamente. Repítelo, por favor. ¿Tú lo anotaste? Mi celular es el 99-91-94-332. Y mi nombre es Pura. Con ella se contacta. Olivares. Dicho esto, estimados televidentes, vamos y volvemos.